Bueno, hoy en Budget os vamos a traer un formato totalmente diferente a lo que estáis acostumbrados a ver, como ya podéis estar viendo lo de estar hablando frente a cámara, ya que lo que nosotros hacemos normalmente son producciones audiovisuales cinematográficas. Pero esta vez este vídeo tampoco se sale mucho de la estética del canal, ya que os vamos a traer hoy algo más educativo, aprovechando todo el tema de los aislamientos en casa y demás, tener algo más cara a cara. Algo más educativo, centrado en cómo conseguir un look cinematográfico, más bien llamado el look anamórfico, ¿vale? Las lentes que son ultra panorámicas, que ahora os voy a poner en contexto, ahora mismo no lo voy a explicar todo. Y básicamente es cómo conseguir eso con un mínimo precio de ya vienen a ser 2 euros como máximo, ni eso, no llega ni a eso. O sea, es brutal, ¿vale? Esto es brutal. Y es algo que he estado viendo bastante en YouTube, pero no he explicado de una manera más didáctica. La gente normalmente explica cómo hacerlo, pero no explican el por qué, ni por qué se hace, ni qué se llega a conseguir con eso. Entonces es lo que nosotros hoy os vamos a traer, y es hacer todo el tema del look cinematográfico, pero explicado mucho mejor y la técnica perfeccionada. Llevo bastantes días haciendo pruebas yo aquí en casa y la verdad es que he llegado a hacer un look muy muy parecido al propio anamórfico de la. Vale, vamos a empezar por el principio de todo, y es básicamente por qué el look anamórfico, por qué hacemos esto, por qué las imágenes ultrapanorámicas con esas bandas negras, con esos flares. Básicamente, o sea, no os voy a mentir, ahora mismo, actualmente, es pura estética, es pura estética, ¿vale? No, tampoco hay que menospreciar todo el tema de los looks cinematográficos. Hay miles, ¿vale? Ya sean los analógicos, 16 milímetros, están los de 35 milímetros, normales, ¿vale? DSLR ya pueden ser. Y luego están, en este caso, usando lentes especiales como pueden ser las anamórficas, ¿vale? Entonces, sobre todo, no hay que menospreciar el hecho de que algo se use simplemente por el hecho de que queda mejor, ¿vale? El anamórfico ahora mismo se usa porque queda mejor y ya está. Pero sí que es verdad que antes se empezó a usar con el hecho de que las pantallas antes y todo tipo de grabación estaba hecho en 4 tercios, ¿vale? Que os voy a ir poniendo imágenes, que era el formato casi cuadrado, ¿vale? Era un formato muy, muy cuadrado. Entonces, básicamente lo que hacían estas lentes era, ellos en esa época querían mantener una imagen panorámica, que ahora mismo la tenemos con los 16 novenos, eso ya se considera panorámico. Pero ¿qué pasa? Que al tener los 4 tercios, crearon unos cristales más ovalados que lo que hacían eran pillar muchísimo más de la zona derecha e izquierda, y luego lo que hacían era aplastar la imagen. Entonces, era cuando se conseguían esas bandas negras, pero se conseguía la imagen ultra panorámica, cosa que ahora mismo no necesitamos, ¿vale? Las cámaras ya graban en 16 novenos, las pantallas ya son 16 novenos, pero ahora mismo se usa aún más panorámico. ¿Por qué? Pues porque queda mejor, básicamente. O sea, no os voy a mentir, queda mejor. Es pura estética. O sea, es básicamente estética. Entonces, ese es el porqué. Y más o menos cómo empezó, ¿vale? O sea, ya os digo que no os voy a pegar la chapa de nada de cultura ni nada, no. Simplemente esto va a ser centrado en por qué se hace, básicamente, y cómo se hace. Lo primordial que necesitáis es cartulina negra. Yo, por ejemplo, compré esta cartulina. Compré un bloc de cartulina negra por céntimos. Es que de verdad es súper barato hacer esto. Y lo que yo hice, básicamente, ahora os voy a ir poniendo imágenes, lo que yo hice básicamente fue coger lo que viene siendo el diámetro de, por ejemplo, esto es la tapa de la lente, pero para que lo entendáis, los filtros que llevan los filtros protectores que llevan las lentes, algunos, sobre todo los 50 milímetros son los más baratos, lo que podéis hacer es cogéis el contorno, lo marcáis, lo recortáis, y entonces tendríais más o menos. Más o menos, digo más o menos porque aún no es del todo final eso. Tendréis más o menos lo que es el diámetro del filtro. Entonces, tenéis que ir haciendo pruebas para ir amoldando lo que es el círculo. Y no os preocupéis que quede mal, no pasa nada, porque ese no va a ser el final. A no ser que os quede muy bien, eso ya. Entonces, tenéis que ir amoldando todo lo que es el círculo hasta que quede sujeto perfecto dentro del filtro UV, ¿vale? Os voy a... Eso ahora mismo seguro que lo vais a estar viendo. Y entonces, una vez eso, yo lo que hice personalmente, que a mí me fue muy bien, es con un programa como, por ejemplo, Adobe Illustrator. No sé si lo controlaréis, no pasa nada, no es necesario hacerlo para nada, pero yo me cogí una plantilla con Adobe Illustrator, que os lo voy a estar enseñando ahora mismo igualmente, y lo que hice básicamente fue replicar, coger ese, una vez ya tenía
la medida del diámetro perfecto para la lente, lo que hice fue replicar todo lo que es los círculos y ponerlos digitalmente para luego previamente imprimirlos en la cartulina. Y si por ejemplo, yo que sé, os voy a poner un ejemplo, un día me apetece a cambiar como el óvalo del desenfoque, ¿vale? Que eso lo vamos a ir viendo más adelante, vamos a ir yendo por pasos. Pues básicamente yo lo que hacía era, ya tenía los círculos marcados y yo simplemente tenía que ir recortándolos y siempre quedan perfectos, siempre, siempre, siempre. Entonces, esa es una manera, ¿vale? Lo podéis hacer manual o como más os guste, ¿vale? Pero esta manera es muy efectiva. Y os voy a poner un ejemplo de que vayáis con cuidado. O sea, yo por ejemplo al estudiar diseño, ya me he encontrado con esto varias veces, y es que las impresoras normales, bueno, todas las impresoras, cuando imprimen en A4, ¿vale? Un DIN A4, un folio de medida normal, dejan unos márgenes alrededor de la hoja. Entonces esos márgenes hay que tenerlos en cuenta, porque luego el diámetro que nosotros pongamos, por ejemplo, mi diámetro perfecto son 52 milímetros para la lente, que de hecho tiene que salir en el... O sea, si os la queréis jugar, el diámetro sale en la lente, ¿vale? Pero entonces hay que tener en cuenta que el diámetro de la redonda que pongáis en Illustrator o en el programa que uséis tiene que ser 2 milímetros más ancho. Si por ejemplo mi filtro perfecto es de 52 milímetros, el círculo que tengo que hacer digitalmente para previamente imprimirlo tiene que ser de 54 milímetros. Es muy importante eso, es muy muy importante, porque si no os va a salir más pequeño de lo normal. Y bueno, básicamente esa es mi técnica para, pues, para agilizar el trabajo de hacer varios. Entonces, una vez tengamos el círculo, ahora vamos a pasar a todo el tema del bokeh, del desenfoque, de por qué hacerlo así y demás, ¿vale? Que os voy a poner ejemplos antes de explicar cómo hacerlo. Vale, pasamos a la fase 2, que diríamos, a la fase 2. Y es el bokeh, el desenfoque, las luces, la forma que hace nuestras lentes al desenfocar una luz. Como por ejemplo las que estáis viendo aquí, que lo he colocado expresamente para esto. Ahora mismo, bueno, os voy a poner fotografías en pantalla, ¿vale? Para que vayáis viendo la diferencia. Básicamente, lo que diferencia al look anamórfico es ese óvalo que crea, óvalo vertical, que crea con las luces. Es maravilloso, o sea, es precioso, a mi parecer, a mí me encanta. Y básicamente es eso, o sea, pasamos de unas lentes que normalmente son circulares y desenfocan de forma circular una luz, sobre todo en el centro. Vamos a fijarnos en el centro de toda la imagen, porque esos laterales siempre hace esa típica deformación, y más si estás trabajando como yo con una cámara full frame, siempre va a hacer una deformación alrededor. Entonces, eso es totalmente normal, todos los sensores lo hacen, no pasa absolutamente nada. Nos vamos a centrar en el centro de la imagen. En este caso, cuando tú disparas con una lente estándar que normalmente se compra para fotografía, todos los bokeh de desenfoque serán circulares. Entonces, con el anamórfico lo que consigues es que sean óvalos estirados. Entonces, dentro de aquí podemos hacer diferentes óvalos, ya sean más rectangulares, más gorditos. Esto es lo bonito, que las lentes anamórficas no todas son iguales. Es como las lentes circulares, no todas son iguales, no todas desenfocan igual. Entonces, esto hay que llegar, lo bueno de estos filtros es que por nada de precio podemos llegar a hacer nuestro propio look, el que más nos guste. Yo, por ejemplo, el óvalo que más normalmente se hace, una forma que acaba en de forma puntiaguda, por los lados es ovalada. A mí no me gusta acabar de esta forma puntiaguda, y al cabo de ir experimentando me he dado cuenta de que haciendo otro tipo de óvalo se llegaba más al look, ¿vale? O sea, podéis hacerlo como yo lo hago, o podéis luego experimentar, que es lo bonito de esto, experimentar, ¿vale? Que vosotros probéis vuestras cosas. Entonces, básicamente, ahora vamos a pasar a la imagen en el escritorio, donde vais a ir viendo cómo se recorta y demás. Explicado todo lo que viene siendo el porqué del look anamórfico, cómo recortarlo, los círculos, y ya hecho el bokeh, podemos pasar a la siguiente fase, que son los lens flare. Los lens flare, estas maravillas de las lentes, porque es de verdad que es algo que a mí me alucina, son los propios destellos que crea cuando le está dando una luz, o sea, así muy resumido, ¿vale? Es un destello que crea la lente cuando le está dando una luz directa. En este caso, normalmente, vosotros estáis acostumbrados a ver un tipo de lens flare que ya vuestros ojos, ¿vale? Los ojos de alguien, en plan, que no se fija en la parte técnica de una película o lo que sea, ya están acostumbrados a ver. Ya es algo que no se fijan en eso, ¿vale? Os voy a poner ejemplos de lens flare totalmente típicos que hacen una lente circular. Entonces, los lens flares de las... Esto es algo que tenéis que tener mucho en cuenta. Todas, absolutamente todas las...
lentes crean flares, ¿vale? Es algo normal, son cristales. Todo cristal, cuando le está dando una luz directa, emerge ese tipo de luces. Bien, pensad que estamos viendo diferentes capas de cristales dentro de un cilindro. Entonces, lo que caracteriza a las anamórficas es que el flare es un flare totalmente horizontal. Es un flare horizontal que se crea gracias a estas ondulaciones de los cristales. Entonces, por el rebote de la luz dentro de la lente, si no me equivoco. Todos esos flares es algo que es lo que absolutamente yo creo que más caracteriza a esas lentes. ¿Y cómo se consigue eso? Pues básicamente con un hilo de pescar. O sea, con un hilo de pescar puedes llegar a conseguir ese flare. Pero eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Nunca, nunca, absolutamente nunca, y lo digo yo por experiencia que he estado durante un año y pico grabando con una lente real anamórfica, nunca vas a llegar a tener ese look, o sea, de flare. Es imposible, ¿vale? Porque eso está creado por cristales. Nosotros lo estamos simulando con un hilo de pescar transparente. Entonces, los flares, tenéis que tener mucho en cuenta que los flares tienen que ser lo más orgánicos posibles, porque es algo que interactúa con la propia lente, la luz. Entonces, mi conclusión fue, normalmente los filtros llevan simplemente un hilo de pescar puesto de forma vertical dentro de lo que viene siendo el filtro, para que luego, bueno, simule ese flare horizontal. Pero ¿qué pasa? Que se ve que es muy artificial eso, es muy, muy, muy artificial. Entonces, la conclusión que yo llegué a tener es que poniendo dos hilos de pescar en vez de uno dispuesto en el filtro, como normalmente se hace, y el otro puesto dentro de lo que viene siendo la lente, pegado con el cristal, consigues que esos dos flares, esas dos luces interactúen entre ellas formando algo mucho más orgánico, ¿sabes? Ves que se mueve. Entonces, a la vista, créeme que es muchísimo, muchísimo mejor, porque ya os digo, o sea, los flares de las anamórficas tienen un montonazo de interacciones, que es algo que no se puede llegar, o sea, no se puede llegar porque es, como he dicho, lo hacen los cristales. Entonces, de esta manera, consigues algo muchísimo más orgánico, o sea, vale. Y por último, ya antes de pasar al ordenador y tratar los vídeos, que es lo más importante que yo creo que hay que hacer, que no lo han mostrado en ningún tutorial, por eso estamos nosotros haciendo esto, y es que todas las lentes anamórficas crean una deformación, porque vosotros pensad, son unos cristales que están deformados de tal manera que puedan coger algo panorámico. Entonces, los bordes siempre, siempre, absolutamente siempre van a estar deformados de forma más cóncava, ya sea hacia el interior o hacia el exterior, ahora mismo no recuerdo. Entonces, la cuestión es que si esa imagen no la deformamos, no se va a ver del todo creíble, o sea, se va a ver bien lo que es el desenfoque del óvalo, pero no se va a acabar de ver bien todo lo que es las esquinas de la imagen. Entonces, es algo que hay que hacer con Premiere ya. Y además de todo eso, es algo que no he conseguido hacer, y es que, pero no lo hacen todas las lentes, la mayoría de lentes anamórficas crean como, les cuesta muchísimo enfocar a esas lentes, es algo que les cuesta muchísimo. Entonces, normalmente en todo lo que es los bordes, ya sean los inferiores, superiores, izquierda, derecha, crean como una deformación muy rara de desenfoque, que es algo que las hace de las otras cosas que las hace únicas, porque las lentes circulares enfocan de forma perfecta, o sea, cuando tú quieres algo enfocado lo enfocan, pero esas son como muy imprecisas, ¿vale? O sea, si hay una palabra que describa las lentes anamórficas es algo imperfecto, es algo imperfecto, y ahí está lo bonito de esas lentes. Entonces, lo que he llegado yo a poder hacer con el Premiere, ¿vale? Para poder enseñaros lo que lo podáis hacer todo el mundo, es crear como una cierta aberración cromática que haga que la imagen se distorsione por los bordes. Entonces, bueno, imagino que habrá alguna lente que lo haga así, entonces ya es algo mucho más creíble. Eso, juntamente con la distorsión de los óvalos de las esquinas, junto con el medio desenfoque este de aberración cromática, pues podemos llegar a conseguir ese look casi perfecto, que diría. Pero bueno, dicho esto, vamos a pasar ya directamente al ordenador y lo vais viendo todo el proceso. Es algo súper sencillo, ¿vale? Es hecho con un plugin que se llama Magic Bullet Looks, que eso te lo proporciona todo. Pero bueno, vamos ya a pasar al ordenador y lo vais viendo. Vale, una vez en el escritorio, tenemos ya el Premiere abierto con los clips previamente importados, ya los tengo importados, con la secuencia creada, que ahora la voy a eliminar y os voy a enseñar a crearla, ¿vale? Y bueno, tengo hecha una capa de ajuste que también voy a eliminar. Entonces, lo que os quería enseñar era esta página web, ¿vale? Que la tengo por aquí, que es esta de aquí, ¿vale? Es en esta página web, que os la pondré en la descripción, tenemos todas las resoluciones
anamórficas que podemos aplicar en nuestro vídeo, las estándar, las que normalmente estamos acostumbrados a ver. Entonces, la que a nosotros nos interesa es esta de aquí, ¿vale? Que es 1920x817. Vale, pues una vez tenemos esto, creamos la secuencia, personalizar, ¿vale? Y aquí ponemos la resolución que nos interesa, ¿vale? Vamos a poner test, ok, y le damos ok, ¿vale? Una vez tenemos eso, ¿vale? Yo ya he seleccionado todos los puntos que quiero del vídeo. Entonces lo que hay que hacer, básicamente yo los cojo todos y los pongo en la mesa de en la línea de tiempo. Entonces, aquí tenemos que mantener los ajustes existentes para que la secuencia no se nos modifique, ¿vale? Le damos aquí. Y una vez lo tenemos en la mesa, lo que tenemos que hacer, muy importante, es crear una nueva capa de ajuste, ¿vale? Y añadirla justo encima. Entonces, una vez tenemos la capa de ajuste, lo que le vamos a hacer es, antes de ponerle la máscara, ¿vale? Le vamos a poner una máscara. Le vamos a añadir el efecto de lo que es el Magic Bullet, que es para hacer la aberración cromática, ¿vale? Que lo tengo por aquí con el Lux, y simplemente vamos a abrir el Lux, cerramos los filtros y le añadimos un Chromatic Aberration, ¿vale? Le añadimos, y por ejemplo ahora suele pasar esto, que vaya así, pero bueno, más o menos nos guiamos. Si os pasa eso, no os preocupéis, ¿vale? Pero bueno, más o menos esta distorsión, aquí lo podéis ver, en plan la distorsión de la aberración cromática de las altas luces, cómo reacciona esto. Y esta, por ejemplo, ya es interesante. Tenemos el rojito, si lo amplío, lo podéis ver. ¿Veis la distorsión? ¿Vale? Incluso podríamos esto ampliarlo un poquito. Esto es mucho a nuestro gusto, en plan, como más nos guste, ¿vale? Este, por ejemplo, ya está bastante bien. Entonces, una vez tenemos esto, se lo aplicamos y luego le añadimos un efecto que es como os he comentado en la distorsión esta de las lentes. Tienen como que son imperfectas. Tienen este como desenfoque barra distorsión alrededor de la lente, que se lo vamos a añadir ahora simplemente con una... con un desenfoque gaussiano, ¿vale? Del Premiere. Pero en este caso no vamos a poner un horizontal y vertical, ¿vale? Sobre todo repitiendo los píxeles del borde, como siempre, porque si nosotros hacemos esto simplemente se desenfoca y ya está, ¿vale? Y nos interesa el horizontal, ¿vale? Que se desenfoque así, ¿vale? ¿Os fijáis en esto? Entonces, lo ponemos más o menos en 40 aproximadamente. Y ya veis que tiene una distorsión y vosotros decís, vale, no tiene que ir a todo. Entonces, en la opacidad, nosotros creamos una redondita, ¿vale? Para la máscara, y ajustamos los puntos de... Los puntos vectoriales en la máscara, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es crear una... otro punto por aquí. Porque si no nos deja modificarlo, los puntos de anclaje. Y yo lo que hago es estirar esto hasta que esté la pluma. Lo que hago es estirar la pluma hasta que haga esta forma, ¿vale? Entonces yo cojo esto, ¿vale? Y estiro hasta que haga esta forma. No lo tenéis que hacer esto, ¿vale? Yo lo hago simplemente porque me gusta más. Entonces, una vez tenemos esto, invertimos, ¿vale? Y le damos calado. Calado de 100, por ejemplo, ¿vale? Y ponemos, más o menos vamos viendo por aquí cómo va quedando, ¿vale? Tenemos que hacerlo más o menos como a nosotros más nos guste. Entonces, más o menos se lo hacemos de 50, lo que es el calado de la máscara, ¿vale? Y bueno, pues realmente eso... No, eso no sería todo. Tenemos que hacerle la deformación de la lente. Yo ya iba ya como muy a piñón. Vale, tenemos que hacerle la deformación de la lente. Entonces, que simplemente yendo, que esto es muy importante, que yendo a distorsionar con la distorsión de lente, esto se lo añadimos a la
al clip, no a la capa de ajuste, ¿vale? Muy importante, añadírselo al clip y no a la capa de ajuste. Yo normalmente le doy un valor de 15, ¿vale? Que como veis, como ya podéis ver, si desescalo esto, ¿qué nos hace la deformación esta, ¿vale? Entonces incluso le podéis dar de 20, ¿vale? Yo normalmente le doy de 15. Podéis jugar entre 15, 25, yo no jugaría más. Pero bueno, esto ya es ir mirándolo, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es ajustarlo y que se vea bien. ¿Veis que aquí tiene como un... queda como... si retrocedo esto, que se ve como mal las esquinas, ¿vale? Pero suele estar en 113. Entonces ya tendríamos la deformación, que con esto, ¿vale? Simplemente copiamos el efecto y se lo pegamos a todos los clips. Y hacemos lo mismo con el movimiento. Copiamos el movimiento y se lo pegamos a todos los clips. Y ahora sí que sí, pues ya estaría todo el apartado de postproducción. Ya habéis visto que es súper fácil de hacer. Y realmente es un momento. En cuanto lo tengáis, es pim pam hacerlo. Bueno, dicho todo esto, esperamos que os haya gustado este vídeo así un poquito diferente a lo que normalmente hay en el canal, que son básicamente eso, cortometrajes. Y bueno, si os ha molado este tipo de vídeo, también hacérnoslo saber. Os voy a poner nuestro Instagram y mi Instagram privado para que nos comentéis, nos sigáis. Y cualquier cosa, yo que sé, si tenéis cualquier consulta de esto, no os cortéis en ponerlo en la caja de comentarios y demás. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que haya más de este tipo, espero que os molen. Y bueno, gracias por todo.